Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Provincia de Buenos Aires, hoy Mercado Automotor está trabajando aquí y ahora vamos a conversar con Lucas Mateo, uno de los titulares y responsables de Baterías Mateo. Estamos en la fábrica, en la parte en donde está la administración de la fábrica. Vamos a conversar con él para hablar un poquito de qué es lo que está presentando hoy para desde Ayacucho para todo el país. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo te va? Buenos días, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. Aparte de que vinimos, estuvimos en la conferencia que dieron, tuvimos la oportunidad hoy de conocer las fábricas de batería. Realmente hay que felicitarlos por todo lo que están haciendo ustedes, por cómo están trabajando, por el trabajo que se le está dando a la gente de Ayacucho. Bueno, sí, la verdad que seguimos con lo que es el crecimiento de la empresa. Un poco todos los últimos 10 años lo que fue la gran inversión para hacer todos los cambios dentro de planta, y ahora lo que se está materializando, un poco lo pudimos ver en la presentación que hicimos en Mar del Plata el año pasado con la línea de 18 meses de garantía, la línea sellada del servicio liviano, y ahora bueno, seguimos producto de esos cambios de la planta, seguimos cambiando y lanzando nuevos productos, y hoy estamos en esta ocasión presentando, hoy decidimos hacer la presentación en fábrica también porque tuvimos la suerte que vengan muchos clientes de distintos puntos del país, nos está visitando gente de Mendoza, nos visita gente de Santa Fe, de distintos puntos, bueno, también de todo lo que es provincia de Buenos Aires. Entonces, la idea era que también aprovechen y puedan conocer la planta, las modificaciones que hicimos en planta, y bueno, y lanzar hoy a la calle lo que fue la presentación en la Expo, en la Automecánica el año pasado, de los nuevos modelos, lo que es la línea que pueden ver para estar stop, teniendo en cuenta lo que son los nuevos sistemas. Sí, los sistemas de ignición de los vehículos nuevos, y recién bueno, estaban hablando que en Europa, por ejemplo, la mayoría de los vehículos ya están equipados con este tipo de arranque. Las automotrices tienen que cumplir con un montón de normas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente, entonces los sistemas donde el vehículo en el momento que está detenido se apaga el motor para generar menos consumo, le genera un nuevo desafío a las fábricas de baterías porque tiene otras exigencias y la batería tiene que responder a ciertas cuestiones que el auto van evolucionando y la batería tiene que acompañar esa evolución de los vehículos. Entonces, en este caso estamos lanzando los dos modelos para línea Start Stop, para lo que se viene, ¿no? Hoy no hay tanto vehículo con Start Stop en la Argentina, pero como lo mencionaba en la charla y vos lo decías, no va a faltar mucho para que las automotrices empiecen a traer ese sistema a la Argentina, entonces estar preparados para poder brindar esa prestación. Y también, por otro lado, la línea de servicio continuo, estamos terminando de sellar toda la línea de nuestras baterías, entonces ahora le toca a las baterías fundamentalmente para lo que es, quizás en lo que es en el uso y en la exigencia, la batería más conflictiva, que es
la de los micros, tanto para lo que es los micros interurbanos como para viajes de larga distancia, donde mucho tiempo el vehículo está detenido, están haciendo mantenimiento del vehículo, todo encendido, mucho agregado eléctrico, que lo que hace es que la batería, pensada inicialmente para lo que es la cuestión de el arranque de un vehículo y el mantenimiento de las cuestiones básicas de eléctricas de un vehículo, bien, tiene un montón de exigencias que hacen que la batería también tenga que responder a eso, y por eso estamos sacando no solo la batería sellada, que lo que hacemos con sellada es tratar de que no haya tanta manipulación de la batería en sí, sino que también se agregan nuevos aditivos, nuevos componentes en la rejilla que le dan una mayor duración al producto. Bien, parece fantástico. A ver, por ejemplo, para el que nos está viendo, y vos estás hablando de un vehículo que tiene, bueno, una ignición directa, como puede ser start-stop, también este tipo de baterías, esta batería básicamente sirve para cualquier tipo de vehículo de los que están hoy en el mercado. Es una batería que tranquilamente se puede colocar en un vehículo convencional, y lo que va a generar es, nosotros siempre hablamos que el desarrollo de nuestra batería, nuestras placas y la mejora que tiene esas placas, se va a notar la diferencia de quien pruebe nuestro producto cuando se encuentre una alta exigencia. ¿Está bien? Entonces, un alternador que carga mucho todo eso, ahí va a ver la durabilidad. Esta batería, con respecto a una batería convencional de plomo ácido SLI, soporta 3 veces mayor el ciclado. ¿Está bien? Entonces, no podemos decir que va a durar 3 veces más, porque eso No se puede adelantar eso. Claro, pero sí soporta 3 veces más el ciclado, entonces va a ser una batería que va a tener mayor duración. Bien. Y también nosotros lo que hacemos, teniendo en cuenta que las baterías de FB hoy es todo producto importado y tiene unos costos muy elevados, la idea es poder tener un producto competitivo, de buena calidad y que también tenga un precio acorde al mercado argentino. Bien, perfecto. Vos sabés que nos sirvió conocer la planta, porque tuvimos la posibilidad de en la planta hablar con quienes estaban a cargo de las plantas y nos explicaban el reciclado que ustedes hacen. Por ejemplo, cuando ingresa el plomo, cómo ustedes lo tratan para que el material que llega a la batería en sí sea de altísima calidad, y eso ha hecho que ya particularmente casi no tengan inconvenientes con ningún tipo de batería, y la gente esté más que conforme. Y de hecho, estábamos hablando de números y de porcentajes, hoy con baterías Mateo, la gente está mucho más conforme que cualquier otra batería, aún con baterías importadas de altísima calidad. Sí, en realidad el gran trabajo que se realizó fue pensar en hacer un producto de calidad, sin importar, claro, desprenderse quizás de esa competencia de precios. Nosotros venimos trabajando y toda la inversión y las máquinas que trajimos fue para eso, y hoy nosotros en realidad la batería está aprobado, somos proveedores de automotrices, estamos, claro, homologando para otras plantas, tenemos certificación de homologación para fabricación en automotrices, entonces, bien, hoy a lo que apostamos es al control de calidad y a tener un producto que pueda, digamos, pueda superar todas las homologaciones y todas las exigencias. Eso lo que hizo es elevar el producto, y hoy en realidad la comparación que nosotros hacemos es con baterías importadas. Los niveles que estamos alcanzando nosotros en ensayo de laboratorio igualan y en algunos casos superan a las baterías importadas. Hoy podemos decir, por ensayo de laboratorio, por homologaciones, que es la alternativa a todo lo que es lo importado, es Mateo, sin duda. Bien, me parece fantástico. Lucas, desde ya, mil gracias por la invitación. Ha sido un gusto, hemos aprendido un montón, tanto en la charla, en conocimientos de la fábrica. Que sigan los éxitos para Mateo, y nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Y bueno, pueden ingresar en la página nuestra, bateriasmateo.com.ar, y ahí pueden ver los distintos puntos del país donde se consiguen nuestros productos. Bien. Seguirnos en las redes y todo, bueno, eso todo suma, y estamos trabajando para poder ser la gran alternativa de baterías en el país. Lucas, gracias. Muy amable, gracias.